Durante mucho tiempo, el río Salado constituyó una frontera natural de los blancos o huincas contra las atropelladas de los malones indios. Pero el Estado argentino, presionado por estancieros, comerciantes y colonos, se vio en la necesidad de ampliar el territorio y empujar a los aborígenes hacia el centro del territorio nacional. De esta manera, en un periodo anterior al de la conquista del desierto, el ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, bajo la sombrilla del presidente Nicolás Avellaneda, crea una nueva línea de fronteras en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Una línea de fosas, terraplenes y fortines bajo el control del gobierno federal y a la cual se la denominó con un nombre que nos arrastra a pensamientos escatológicos, la Zanja de Alsina, conocida también como la Zanja Nacional. Hoy, amigos viajeros, visitaremos tres lugares que se encuentran cerca de la trazada original de esta histórica línea. Bueno, llegamos a Garré. A este lugar vinimos a ver dos curiosidades que tiene el pueblito. Es un pueblo chico, pero tenía dos cosas que quería venir a visitar. Así que en un rato se las voy a estar mostrando. En épocas de la conquista del desierto se construyó un sistema de defensa para parar a los malones indígenas. Acá en Garré se montó un mangrullo réplica de los que se utilizaron en las fortificaciones de esa época. Bueno, vamos a recorrer un poquito el pueblito de Garré y a ver la otra curiosidad, a ver si la encontramos. Mientras recorremos las calles de este pintoresco y particular pueblo, les cuento. En el tramo de tiempo que va desde 1876 a 1877, el Estado construyó una zanja de aproximadamente 374 kilómetros, en la cual se instalaron fortines a una distancia que no superaba la legua, y se tendió una red telegráfica para comunicarlos. La obra de esta descomunal línea divisoria se le encargó al arquitecto francés Alfredo Ebelot, quien diseñó un zanjeado de 2 metros de profundidad por 3 de anchura, precedido por un parapeto construido con la tierra extraída de la fosa que tendría 1 metro de alto por 4,50 metros de ancho. Lo que se pretendía era despojar de 56.000 kilómetros cuadrados de tierras a los indígenas pampas y ranqueles que habitaban el lugar, reducir su potencial defensivo y lograr la desmoralización de estos, quitándoles sus aguas principales, vital para su caballada. Buenas tardes, a ver si ustedes me pueden ayudar. Estoy buscando un monolito que dicen que es la división de los tres partidos. ¿Dónde está eso? Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
El 10 de agosto de 1911, el doctor Tomás Sojo, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, tomó en cuenta el proyecto de don Jerónimo Garré de crear un centro poblacional en tierras de su pertenencia, alrededor de la estación Papín de la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. Y el 11 de octubre del mismo año se aprobaron los planos del proyecto. Bueno, como se ve que Garré no es muy turístico, no se mantiene todo. Como mencioné anteriormente, Garré es un pueblo pintoresco y particular, y esa particularidad se la da su punto geográfico, ya que el pueblo se encuentra ubicado en un territorio tripartito, perteneciendo al partido de Guaminí, Trenquelauquen y Tres Lomas, teniendo como referencia del punto de unión un monolito de mármol. Bueno, vamos a dejar atrás Garré. Esta localidad que está dividida en tres partidos, pero que ninguno de los tres intendentes es capaz de mandar a un operario a cortar el pasto alrededor del monolito. A ver si nos ponemos la pila, intendentes. Bueno, vamos a ver si podemos visitar el bañario de Cochicó, esa emblemática laguna de pesca. El olor que desprenden estos pinos es hermoso, ese aroma. A 400 kilómetros de Capital Federal se encuentra la laguna de Cochicó y su espléndida villa turística. Perteneciente al partido de Guaminí, solo 15 kilómetros la separan de esta ciudad. Esta laguna, perteneciente al sistema hídrico de las Encadenadas del Oeste, recibe el agua de la laguna Alsina y descarga sus excesos a la laguna del Monte, por intermedio de canales regulados por compuertas. Su villa turística recibe cientos de miles de personas todos los años gracias a su rica pesca del pejerrey, en un turismo conocido como turismo gasolero, dada su accesibilidad económica. Cochicó deriva del mapuche y significa dulce agua. Bueno, llegamos a la emblemática Cochicó.
Ha estado lloviendo, se ve que no hace mucho acá. Bueno, esta es la parte de bañario de la laguna de Cochicón. Un emblemático coto de pesca de pejerrey. Es impresionante lo grande que es la laguna. Quizás en la cámara no se distingue, pero es increíblemente grande. El 19 de agosto de 1882 se libra en terrenos próximos a la recientemente fundada Victorica la batalla de Cochicó, en el marco de la conquista del desierto, donde el general genocida Julio Argentino Roca se enfrentó a un grupo de 300 indios ranqueles. Pero en la realidad esto no fue tan así, por lo que les recomiendo leer la versión de esta batalla digna de una película contada por el cacique Gregorio Yancamil. Bonito el paisaje de Villa Cochicó. Hasta un parque de diversiones tiene. No, de este lado sigue. Impresionante el tamaño de esta laguna. Impresionante. Gigantesca, no se ve la otra orilla. Hermoso el sembradío de girasoles. La puta que te parió el sol. Eso no tiene que salir. Según los primeros huincas que llegaron a esta zona, su nombre proviene del nombre original que deriva del Mapudungún y que sus antiguos habitantes le daban a la isla que se encuentra en la Laguna del Monte, conocida como la Isla Sistina. Por lo que Guaminí derivaría de los vocablos Huapí Minú, que significa isla adentro. Encuentro en las costas de Guaminí, sobre los murallones de la defensa de la laguna, en un lugar donde denominaron el Mirador de las Aves. Hay un islote enfrente y se llega a ver gran cantidad de aves laguneras.
A ver. Bueno, creo que esto lo había filmado ya la vez pasada. Todo lo que pertenece al predio del camping municipal, que es un camping abierto. Más allá de que Guaminí es una de las ciudades que constituyen uno de los pilares fundamentales en la conquista del desierto, mi visita a la cabeza del partido fue por otro motivo: documentar en imágenes las obras del talentoso ingeniero Francisco Salamone, que en este pueblo son tres. Bueno, estamos pasando frente al Palacio Municipal de Guaminí, una impresionante obra del ingeniero Francisco Salamone. La característica fuente con forma circular, con las hostias redondas. Bueno, nos encontramos en una de las plazoletas laterales al Palacio Municipal de Guaminí. Toda la decoración a cargo de Francisco Salamone. Alsina muere en Caruel el 29 de diciembre de 1877 a consecuencia de una intoxicación que dañó sus riñones. Lo sucedería Roca, pero entre marzo y abril comienza un avance de 5 columnas del ejército que parten del fuerte San Carlos, hoy Bolívar. A cargo de la división oeste marcha el teniente coronel Marcelino Freire. Esta división del ejército la integraban el batallón 7 de infantería, el regimiento 2 de caballería, un piquete de artillería, uno de guardias provinciales y un tercero de yanaconas. Nombre con el que se distinguían a los indios serviles a la causa federal y que traicionaron a sus pares. Para el 30 de mayo de 1876 ocupan Laguna del Monte, hoy Guaminí, y por eso se la considera fecha fundacional del pueblo. Y el 24 de mayo se oficializa la fundación como Santa María de Guaminí. Pero recién, el 28 de mayo de 1883, se establece la ley fundacional formal de Guaminí. Más adelante en el tiempo, y por ser la primera población de la zona, se la designa cabecera del partido. Bueno, estamos dejando atrás Guaminí por la avenida Bernardo de Irigoyen. Disfrutando de las obras que hay en esta plazoleta, tan bien cuidada en el ingreso de este pueblo.